Una mujer fue herida de arma blanca por alegadamente los celos de otra. La víctima asegura es su mejor amiga, quien es la amante del esposo de la agresora, no ella. Nuestra compañera Deviana Rodríguez con más detalles en la siguiente historia. Ella es Natasha Suárez, una joven mujer que teme por su vida tras haber sido agredida con un cuchillo por una mujer que la acusa de estar con su marido. Llegó, me dijo a ti que yo te ando buscando. Y estaba mirando y mirando y mirando a ver si ella encontraba algo con que darme. Y ella estaba desarmada y nosotros peleamos ahí. Entonces cuando ella me dio, yo caí, ella me dio una trompa en la cara, yo caí. Entonces ella se mandó para mi cocina a buscar un cuchillo. Y con ese cuchillo me dio, me tiró en la espalda ahí y se fue. Me dijo para que aprenda a respetar. Natasha explica que su mejor amiga es quien tiene una relación con esa persona, pero que tras haber sido amenazada de que le desfigurarían el rostro, la amiga quiso desviar la atención de la celosa mujer. Ella la metió presa y la morena dijo que cuando saliera le iba a rajar la cara. Entonces cuando la morena salió, ella cogió para allá, para su casa, y ella le dijo, no, no soy yo, yo te voy a decir quién es que te está cogiendo el marido. Y ella le dijo que era yo. Le dio lujos y detalles de cómo yo andaba, que yo tenía una pasola, una RS roja, que yo usaba pestañas y que yo vivía en el apartamento de Mirabal, la casa número 7, y ella la llevó allá a mi casa cuando pasó eso. La joven denunció además que fue a poner la denuncia de lo que le ocurrió y en fiscalía lo único que le dieron fue una cita para que se vea con su agresora. Que traten de buscar a esa muchacha y la metan presa porque eso no fue un acto, eso fue un acto muy feo que ella hizo, eso fue casi intento de homicidio. Entonces esa muchacha no ha dormido en su casa desde que pasó eso. Y esa niña tiene dos niños pequeños. ¿Tú te imaginas que había sido otra cosa peor? Entonces aquí lo que hacen es que la quieren citar para fiscalía, que le busquen una orden de arresto de una vez, porque eso es un acto criminal que ella hizo. Y esa muchacha no se mete con nadie. La mujer que teme por su vida dijo que no puede entregarle la cita a quien le juró matarla y es por eso que pide ayuda de las autoridades. Natasha identificó a su agresora como Santa Campuzano. Esta estuvo presa por haberle propinado una golpiza a la supuesta amiga de Natasha e indicó que la misma viajó de la capital a Bonao a golpearla y herir de arma blanca. En Bonao, República Dominicana, de Ividania Rodríguez, Grupo de Medios Telemicro.